Vaya, ¿cuánto muerto ya? No, en abierto ni esto bien, tío. Me cago en su puta madre. ¿Está al fondo? Muy bien, chavales, grámelo y estamos en Rimshade. Amigos, capítulo número 13 de Ranked Permadeath. Amigos, hay serios problemas. Lo estuve comentando en el anterior episodio. Lo vuelvo a comentar ahora una vez visto comentarios tras haberme respondido vosotros a los comentarios del video anterior. Y es cierto, o sea, al final pierde un poco bastante la gracia de que Ranked Permadeath sea una serie en la que sí, los operadores mueran, pero que resuciten. Mueran, vuelvan a resucitar. Vuelvan a morir, vuelvan a resucitar. Y ya por último, mueran para siempre. Pero es como... A ver, creo que se muere muchas veces con un mismo operador y se resucita muchas más veces al mismo operador. Creo que vamos a cambiar eso, la verdad. O sea, no... ¿Montaña? Venga, va, no me importa, venga, no me importa. Creo que vamos a cambiar eso, la verdad, porque lo he dicho. Es que es demasiado... O sea, tenía pensado que la serie durara cosa de un mes, mes y poco, mes y medio como mucho. Pero es que vamos ya por... pues justamente por un mes queda todavía, pues quedará la mitad y es como... la verdad, no me convence de todo, la verdad. Pero bueno, más que nada, ¿sabéis por qué? No porque no me gusta la serie, que la serie me gusta mucho la idea tal y cual. Pero la temporada que viene empieza en un... O sea, la siguiente temporada empieza en un mes y esta vez no está acabada. Es como que no va a cerrarse esta temporada de Ranked Permadeath cuando voy a meter ya la siguiente en la siguiente temporada, ¿sabéis? O sea, quiero que haya un tiempo de... ¡Jo! Echo de menos la serie, ¿sabes? Quiero que vuelva la serie, ¿vale? Así que no sé. En este día vamos a ver qué ocurre y en el siguiente capítulo pues os diré cositas. Lo mismo directamente hago. Digo, mira, voy a quitar una vida a todos estos operadores y estos son los operadores que están vivos actualmente y se mueren para siempre, ¿vale? Es que no se me parece demasiado, la verdad. Vale, vamos a ver qué operador elegimos por aquí. Vale, estamos en defensa. Vamos a ver esto que es. Mapita de club. Vale, vamos a estar arriba del todo, ¿verdad? Vale, arriba del todo. Vamos a ir con un doc, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir con un doc, por ejemplo. Va, me parece bien. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto, cabronazo! El policía de likes. Venga, si lees que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Un docito. Porque he dicho que tenemos muchos operadores. Es que estaba calculando y nos quedan en ataque 17 operadores todavía. En defensa nos quedan... Pues creo que he dejado de contar en 19 o así. He dicho, digo, pues mejor que no, ¿sabes? Vale, fuera música... Vale, esto se hace así, jamás en rotación, porque el garaje es lo primero que quieren tomar los atacantes para ganar la partida. Y como es lo primero que tienen que ganar, es bastante probable que te lo ganen, ¿vale? Lo que no puedes hacer es hacer que entren por aquí, ¿vale? Con una rotación que tú mismo has abierto. Tienen que entrar por la ventana. Si quieren abrir eso para pasar por ahí y estar seguros, entonces que rompan ellos ahí como crean oportuno, ¿vale? Vale, tenemos un doxito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a poner esto acá. Más abajo mejor. O más, cuanto más abajo, sí, mucho mejor. Vale, teniendo en cuenta que se va a quedar perdón, se va a quedar aquí a Zami. Me voy a ir de aquí, ¿sabes? Bueno, parece ser que soy yo. Ah, vale, bien, todo está bien hecho. Vale, este aquí justamente. No, está muy arriba. Muy abajo, perdón. Aquí, ni muy arriba ni muy abajo. Vale, si está muy arriba no te enteras cuando te subes. Si está muy abajo, prácticamente no puedes hacer nada. Vale, me quedo yo aquí entonces. Me gustaría entender por qué hay armas que sí que rompen. Lo he dicho, me gustaría entender. Oh, vale. Porque hay armas que sí que rompen las barricadas esas, los cachos de madera y otros no. Tío, mute, o escaleras o arriba, ¿qué haces, tío? Vale, posiblemente me meta para adentro. Posiblemente, ¿estamos grabando? Estamos grabando. Estamos aquí dos, no merece la pena. Ah, qué bien. Me gusta, ¿Qué ha dicho de connection, by the way? ¿Quién es eso? Oh, Melusi, hija, ¿qué pasa? ¿Me pesito el mundo o qué? Ya que ha puesto esto aquí, la verdad, y el mute está ahí abajo, no sé qué. Vamos a que no se los parcaba. Estamos todos mirando al mismo sitio, eso es un problema muy gordo. Mute debería estar mirando abajo, el Kaize está bien porque tiene que defender aquella posición. No sé dónde coño va a ir eso, ¿verdad? Estoy viendo la vida de la gente, está todo el mundo perfecto, ¿vale? 5 para 2, muy bien. Droning contraction, careful.
ha dicho, no sé quién te... A ver, esto habrá sido allí, por cojones, el mismo sitio. ¡Sí! ¡A mis chavales, vamos! Parece que la liamos, tú. Bien, nice. ¡Vamos, mis chavales, vamos! ¡Vamos ahí! Pues no se ha matado de milagro, te digo, el que hizo a esta distancia... No me contarás. Bien, mi chaval, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Le he dicho, es que no quiero que... O sea, no es que no quiera que dure. Es que al hacer series por temporadas, no quiero que las temporadas se solapen, ¿sabéis? Por cierto, que luz más grande de aquí, ¿no? No me he fijado nunca. Y si me he fijado, pues no me acordaba. Vale, estamos abajito del todo, güey. ¿Podríamos quedarnos como Romer por ahí fuera? Podríamos hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? Pues no sé, a priori vamos a cogerlo por si no me da tiempo. Y... un Capcan. Está cogido, ¿no? Caíd, Pulse está vivo. No me da tiempo ya a ver si tengo escopeta o no tengo escopeta. Seguramente tenga escopeta con el Pulse. Me suena de haber jugado a Pulse con la escopetilla. Ah, vale, a ver, estoy perfecto. Joder, me entra hipo ahora, tú. Me entró el hipo. Hipo. Vale, aquí cerramos el 2 a la izquierda. El de la derecha lo quedamos abierto para que podamos seguir picando todo eso. Y listo. Vale, si tenéis dudas de por qué hago las cosas, a ver, de normal lo explico casi siempre, ¿vale? Pero bueno, hoy no es el caso. Perdón, ponete aquí. El alambre abajo del todo, arriba del todo no nos sirve, porque si no el tío lo rompe desde aquí, ¿vale? Sin embargo aquí sí, porque se va a tener que exponer en esta posición. Desde aquí, se ve desde allí, ¿vale? De aquí, más de lo mismo, se puede ver desde todos lados. Y posiblemente me quede yo para ir cerca. Vale. Gracias, amigo. Faltan muchos refuerzos. Vamos a ver qué ocurre. Vale, aquí. Esto yo no lo haría ni por asomo, la verdad. No lo haría ni por asomo. Voy a quedar hasta aquí. Pero bueno, da igual. Si ellos quieren hacerlo así, vale. ¿Dónde me quedo? Pues buena pregunta. Me gustaría quedarme por aquí en zona de principal. Está cerrado. Vale, vamos a ver qué hay por aquí, amigo. Bueno, a ver, lo resumo, vale. Se cierran estos dos y ese se queda abierto para que desde aquí se pueda tener un ángulo hacia aquella posición, incluso hacia la zona principal, ¿vale? Si no, la persona que está en principal solo tiene que mirar a este sitio y a este sitio, ¿vale? Se me murió. Vale, vamos a movernos. Vale, estamos aquí. Opening hatch. Bar hatch. Vale. Bueno, main. Vale, pues en main. Estoy en una posición muy mala, no me gusta nada, tío. Me gustaría haberme metido para el otro lado. En blue. Vale, es un blue. De la hacker, está cargado. Ah, oh, puto fuego, tío. Tío. Claro, me ha tirado dos, pensaba que era uno. Sorry. Lo he dicho, me ha tirado dos fuegos. Pensaba que era uno y me he ido a mover. Digo, no, por ahí está tal. Estaba perfecto donde estaba, tío. Qué pena, ahora qué pena. Vale, venga, no pasa nada. Va, venga, vamos, vamos, vamos. Vale, ahora apuntaré que Doc me murió. Me murió, amigo. No, aquí, a ver, no sé por qué queremos ir arriba. Ahora apunto un segundito. Voy a elegir primer operador. Capcan está libre, pero Capcan, la verdad es que no sé si es lo que me apetece. Una Melusi, va, ¿dónde está Melusi? No tenemos miras largas porque se las quitaron, ¿verdad? Festivamente, vale, tenemos granadas de impacto, me parece bien. Granadas de impacto, cámaras. Ya sabéis que el tema de las cámaras, totalmente en contra de ellas cuando juegas en solitario, la verdad. Porque tienes que depender de que otros las miren. Y total, para quejarme, mejor no lo hago, la verdad. Hay que aprender, gente. Doc, perfecto. Hay que aprender a saber las cositas, ¿vale? Vale, vamos a reforzarnos esto por aquí. Es decir, si queréis. Que no me queje, yo tampoco quiero quejarme de las cosas.
no voy a dar pie a ello, ¿vale? Para no dar pie a ello, pues literalmente ocurre esto, ¿vale? No voy a coger halcón con cámara porque sé que no me las van a mirar, me voy a cabrear y me cagan todo. Venga, ahora yo va. ¡Parkour! ¡Cómo me la ha jugado, eh! Para dejar ahí un huequito. Pase que también tengo una cosa. Si lo llega, tiene un pini más arriba. La lío. ¿Qué alcance tiene esto? Bastante gordo, me gusta. Esto hacia acá. Todo en las puertas y ventanas. Esto lo meto justamente aquí. Y el último. ¡Tacho! ¡Ya está bien, hombre! ¿Puedo meterlo justo en el medio? ¡Mamá, que si puedo! ¡Dice! ¡Buh! ¡Todo! ¡Para atrás! No quiero una mierda. Está todo protegido. Me quedo aquí haciendo el gamberro. Vale, as, acaba de pushar aquello. Pero han defendido esto para no hacer nada. La pira viene yo para acá. ¡Corre, bajándolo! Vale. Pensé que me abrían a mí. Ah, que han abierto ya esto. ¿Han abierto con un ace? No, no puede ser. Increíble como no se rompe eso, Vale, acaban de gastar dos planchas. Muy bien. ¿Qué coño han abierto entonces? ¿Han abierto la brecha? Sí. Sí, vale. Vale. ¿Han abierto también? No. Perfecto. Fuera. El doc este, vamos a ayudar a ese doc, Vale, vete. Voy a ponerme yo, eso es mucho. With you, doc. Vale. El doc no sé por qué va tan lento. Nada, el doc va muy lento. Ha llegado tarde. No llega a matar a nadie. Bueno, vale, ok. Te cagaremos esta, que está lista. Lo dicho, gente, quería meter un poquito de presión para que el doc no lo escucharan, etc. Pero bueno, el doc es que iba muy lento. No sé si llega a matar a nadie. No lo sé, la verdad, no me suena. No lo sé, iba muy lento, tú. Iba shifteando, tú. ¿Sabéis? Hostias. Bueno, vale. Gente, 2-1, muy bien. Melusi para el carrer. Lo dicho, voy a intentar no jugar tan safe. Porque, lo dicho, no es que no merece la pena, tío. O sea, por dicho, he planteado mal esta segunda temporada con demasiada vida, ¿sabes? Demasiadas vidas que tienen los operadores. Vale, vamos a ver qué atacante tenemos. Un segundo que voy aquí a mi panamelo. Vale, vamos a coger. Una Nomad viene bien, yo creo, Por ejemplo, una Nomad creo que viene bien. Si no, incluso Brava está viva. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y si no es. Si no me haces una brava, ¿vale? Me apetece jugar con brava, va. Vale, como sabemos que ya están aquí. Una Zami, no me interesa demasiado. Un Kaiz me da bastante igual. ¿Qué era esto? Guamai. Fismove. No sé si me interesa, la verdad. Nah, prácticamente. Venga, sí, vamos a coger una brava. Venga, vamos a cogerla. Está todo bien puesto, ¿verdad? Sí, en principio debería estar. ¡Vale! Nada, Zacho, no hace falta. En principio, tanto la Twitch como yo podemos romperlo muy fácil. Vale. Eso sí, me tengo que cargar primero de la... Tengo que rapelear hacia el otro lado y meterle el dron por la ventana. Pero bueno. Y me la pega. Mira que no estaba ahí, tío. No estaba, pero vale, tío. Bueno, está bien hecho. No, no voy a decir nada. ¿Qué voy a decir? No, tiene. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada, ¿vale? Mejor que no me queje. He visto comentarios. Caramelo, no me gusta cuando te quejas. No me ha quejado. Durante este tiempo, para no decir nada, me he quedado callado, ¿vale? Así que, amigos, disfruten, ¿vale? Pero que veáis lo divertido que es cuando una persona lo comenta. Bueno,
Que me aburro, ¿verdad? Me aburro, gente, sinceramente. A ver, 90 de ping, 40, que haya piqueado, esté dentro y me mate en su cámara estando así, pues no, no me la creo, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Cositas a añadir, un día más, no pasa nada, ¿vale? La de sync en este juego. O sea, disparas, estás escondido, mueres dentro. Vale, ok. Además muere dentro con la cabeza dentro, no es que haya muerto con la cabeza afuera, no, no. Menos con cabeza dentro. Y se de, y deja de dronear ahí, pues muy bien, la verdad. Ya, no entendí muy bien el droneo de Thermite. La verdad, no entendí muy bien. Sí. Es decir, ha droneado hasta la mitad de la escalera. Y él ha entrado por la zona de Alemania, de Oso, como quieras llamarlo, ¿vale? Eso como... ¿No te has mirado ningún tipo de info para ti? O sea, no has mirado para los demás, pero es que tampoco te has mirado para ti, ¿sabes? Cagaste, Bernard Caster, dispara por la ventana. Espera que la mata, tú. Cuidado con el de dentro. Está muy jodido, lo tiene muy jodido. La verdad es que hemos cagado todos todo. Nada, yo si fuera él ni perdí aquí el tiempo. Me refiero, no iba a morir, ¿sabes? Un segundito. Voy a apuntar que ha muerto mi pana Riava. Nastray, me tiene Nastray, en plan buen intento. Vale, seguimos sin ataque, ¿no? Vale. Tan, 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 tan. Vale, en ataque, hemos dicho una nomad. Van a estar abajo. Aquí me interesaría... No tengo planchas gordas. Querría una plancha gorda, tío. Algo con plancha gorda. A ver. Cero está muerto, vaya. Una osa tiene. No. No, es que me apetece algo con plancha gorda. Van a estar abajo, quiero entrar por el túnel. A ver, yo creo que, también te digo, creo que he hecho mal ciertas cosas, ¿eh? Es decir, hay operadores que han muerto tres veces y tendrían que estar ya muertos para siempre, ¿sabes? Y no sé por qué, como que los he revivido, creo que ese es el problema. Luego lo comento. Es que creo que ha sido un error mío a la hora de hacer las cosas, ¿sabéis? Mira, lo pongo por aquí en un momentillo, ¿vale? Mira. Que por eso creo que la serie... Ha quitado el sentido, o sea, ¿os acordáis que aquí estaba siempre poniendo lo de RIP, no usable, tal y cual? ¿En qué momento en mi cabeza revivía operadores cuando aquí no es para revivir? Aquí es para literalmente marcar que están muertos, ¿sabes? ¿Veis? Y mirad todos los que hay. Aquí hay unos tres, aquí hay otro más. ¿Sabéis? No tiene sentido esto. ¿Sabéis? Creo que ese fue el problema de ok, me está resultando muy pesado como, porque como que parece que hay demasiado... Lo he dicho antes, ha sido pum, pum. Y estando aquí, muero, pum, vale, ok. Tu huevo, pistola. Vale, quería haber ido por túnel, no puedo ir, ¿cómo está esto? ¿Quieres revisar así? Vale, bueno. He run is in window. He run. La verdad es que ha sido increíble, tú. Mira que se ha escuchado, tal, y lo mata. Bueno, vale. Joder, la verdad es que ha sido putamente increíble, la verdad. No voy a quejarme en absoluto de la Kali, porque sería ponerme a quejar y no queréis que me queje, ¿vale? Solo queda un atacante vivo. Qué manía esta gente con disparar las cosas totalmente absurdas sin ningún tipo de sentido para hacer ver a los demás que están aquí. Ok. Bueno, pues dos rondas que no juego, está increíble. Lo he dicho, gente, creo que ese ha sido el principal problema, la verdad. Porque no tiene ningún sentido de que esté poniendo a operadores que están muertos como que están vivos. Bueno, no que están muertos, bueno, realmente sí. Me lo pongo por aquí, esto está perdido esta ronda. Es decir, aquí no tiene sentido, o sea, ahora mismo esto sería ponerlo así literalmente, así, ¿vale? Todo esto, ¿por qué? Porque en el momento que se llega aquí, además que lo pone aquí arriba, no usable. Porque en mi cabeza, me imagino que es por las vacaciones, ¿no? Que después de venir y estar sin jugar 3-4 semanas, se me olvidó el sistema. Por ejemplo, este está muerto. Todos los que tengan 3 rojos están muertos, ¿sabéis?
pero pues en mi cabeza no lo entendí o no sé, o se me olvidó por completo, ¿sabéis? No tiene sentido de que aquí ponga como que, digo, que no tiene sentido de que mueran tres veces, revive tres veces y pueda matar una cuarta vez. Entonces no son tres vidas las que tienen, sino cuatro. ¿Veis? Por eso digo, es que me digo, me estaba sonando raro. Y ahora cuando estaba mirando le he dicho, digo, es que no tiene sentido esto de Rip, ¿sabes? Vale, vamos a poner también que ha muerto Nomad. Ahora, por ejemplo, ahora sí que tiene todo más sentido. Que no le veía la lógica a ciertas cosas, ¿sabes? Como, por ejemplo, aquí ha muerto dos. Si muere una vez más, ya no podría jugar y estaré muerto. En fin, cositas, ¿sabes? 150 de ping le ha subido, me imagino, no sé. Venga, va, se remonta. ¿Dónde van a estar? Están en la otra posición. ¿Qué elijo? Mira que todo ha sido bastante lógico. El tema de la granada, tal, no sé qué. Cuando me he quitado. O sea, hace tirar la granada, me he ido ya saliendo. Pero claro, no. Mira que me he dado el tiempo a darme la vuelta, tal y cual. Dame un segundito que mire por aquí a ver qué puedo elegir. Espérate que le he cambiado de sitio. Un jackal. A ver, un jackal igual para esta posición no. La idea de aquí. Bueno, un jackal no estaría mal. Tiene humo, sí, ¿verdad? Sí, vale. Vale, van a estar allí en gimnasio, ¿vale? Como van a estar en gimnasio, vamos a atacar nosotros. O ellos van a atacar la brecha. Ellos van a estar, nos van a estar saliendo por ventana, tal y cual. Lo que voy a intentar es directamente desde la brecha, meter humo hacia adelante, meter humo hacia el baño y me meto hacia el gimnasio. Y desde ahí intento mantener la posición el máximo tiempo posible. Cortando TC, el de fuera, esa es la idea, ¿vale? Que el de fuera me corte el pasillo, que nadie me rote por ahí, que yo esté. Que esté jugando gimnasio, ¿vale? Intentando sacar allí a la gente. Tienen un castle, ese castle va a estar. Ese castle me va a beneficiar bastante. Creo, hago un segundito. Vale, ¿qué? No he estado todavía. O sea, no han abierto todas las rotaciones. Vale, aquí no debería haber nadie, ¿no? No debería. Vale, todo listo, estupendo. Vale, esta gente me agresiva. Normal, al final van 2-3. Bueno, a ver, normal tampoco. Salí por aquí. Mi idea es meterme por lo que rompa mi pana allí. Esta es buena. Bueno, si estás tú, pasa que ese día ahí no va a hacer absolutamente nada, ¿sabes? Vale, ha metido una plancha perfecta. Seguramente venga desde aquí. Lo malo que nos va a meter, tío, un granadazo o un golpe y no vamos a poder verlo. Vale, este tiene que abrir esto. ¿Lo ha abierto? No. Tú si no puedes romperlo, el caíz o lo que sea. Yo, Twitch, can you break the kite? Yeah, why? Vale, pues dale vida, amigo. No ha sacado todavía el dron de Twitch. Cuidado por allí, cuidado por allí. Habrán abierto aquello, me imagino. No. Tío, Twitch, puedes hacerlo, no va a hacerlo a Twitch. Come on, Twitch, we need you. Tío, vete a tomar por culo, te proteges. Tío, por favor. Vete, se va a morir, tío. De hecho, hasta que él no pueda hacer esto, yo no puedo meterme a hacer absolutamente nada. Espérate que la lío. Espérate que tal vez se... Gracias, tío. Te vas a parar en un mal sitio, también te digo. Venga, va, vamos, vamos, vamos. Hay que hacer esto muy rápido. Venga, venga, venga. Vale, caíz muerto. Ok, venga, va, vamos, 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 vamos. ¿Quién hay aquí en baño? Dime que has abierto bien. Espérate que le sale. Vale, vamos a meternos, Me queda atascado la paganta de los cojones. Se ha matado solo, tío. Este no lo ha abierto para pasar. Qué barbaridad, tío. Ah, que estaba aquí metido dentro. Mamma mía, tío. Estaba aquí metido dentro. Esto ha sido lamentable, más no poder, tío.
No me engañéis, gente. No sé por qué. No sé quién. No, creo que ha sido el Ace. Porque el Ace ha ido a romper el castle. Es que han hecho una defensa de mierda. Es decir, no han reforzado en baños. En baños lo que han hecho ha sido abrir mal. Pues, vale. Pues muy bien. Si yo ahora mismo lo que ha pasado, que se ha hecho mal, no es para decir, joder, siempre se está quejando. No, literalmente estoy diciendo lo que se tiene que hacer. Esto es un juego en el que es A, B o C. Si no es A, tiene que ser B. Y si no es B, C está mal hecho, ¿vale? Un segundito, que pulse mi momento, que sé que está vivo. ¿Qué era esto? Yacal. Bueno, es que tampoco, no hay ni A ni B ni C. No, hay A y B. Y si no es A, B está mal, punto. Me refiero. Es un juego tan sencillo que es en ese aspecto. ¿Cómo se defiende esa posición? Refuerzas pared de ducha. Abres una rotación con salto para que la persona que esté de fuera tenga que hacer un salto y así no entrar directamente. Y ya está, pones ahí el castle para que en ese caso, ese castle lo que haga sea permitir al bandit hacer bandit trick. Si no, bueno, simplemente pues, tampoco vale demasiado. Protege que no te vengan por aquí para la persona que esté dentro, pero en fin, no sé, no tiene ningún sentido. Vale, drones no hay demasiados, la verdad. Va a haber un drone aquí por cojones. Vale. Nos quedamos por abajo. Vale, tenemos aquí a la Twitch. Están jugando 3 on Garage. Come on. No, pues no puedo hacer esto. Come on, guys. 3 on Garage. Really? Vale, tío. Pues me tengo que quedar yo aquí porque. Bueno, me tendré que quedar yo aquí porque están putamente los 4 en garaje ahora. Perfecto, tío. Qué grande el bandido. La puta ventana. Nada, es una locura, tú, tío. Se extrañará y todo, vaya. Vale, han matado de frente. Pues muy bien, hombre. Reponiendo cargador. Ya está definiendo escaleras, tío. Pues esto es el alcance que tengo, que es muy poquito. Si no se ve nada ahí, lo tengo ahí al lado, que lo veo. Es que no hay ni alambre. Si esa persona se... No entiendo a esta gente, la verdad, ¿eh? Se han comido allí. Y aquellos sí los dos en garaje, tío. Aquellos sí los dos en garaje, tío. Esto es una puta verbena, tío. Adentro. Y muerto. Es una lotería, tío. Yo llego play. La verdad. Que no tiene sentido. Something on ahí. Pero es que no tiene sentido, gente. Lo he dicho. No, es que te, coño, es que no se defiende con dos personas en garaje. Es absurdo. Y ya no solo con dos, ya es con tres personas, ¿sabes? No, no, first question. Why three people in garage? Es que dice, primera pregunta, ¿por qué hay dos personas en garaje? No es que sea la primera pregunta dos personas, es que ¿qué hacen tres personas en garaje? Lo segundo, ¿por qué Doc no tiene ACOG? Porque son putos inútiles. La verdad. Es que no es que tenga una lógica de esto de. Lo dicho, esto es A y B, es blanco o negro, no hay grises. Esto es uno o está mal, punto. Garaje, una persona. Escaleras, otra persona que a su vez es la que está mirando para bombas. Pues vale.
Vale, tío, pues me hacen estar a mí en una posición en la que no sirvo absolutamente para nada prácticamente, porque tengo que estar mirando escaleras, no tengo el alcance con el pulso para mirar nada, porque tiene 10 metros de alcance, es una basura. Literalmente lo tenía delante y no se ve un coño. En fin. Increíble, increíble. Ay, pulse, vale, luego tendré que mirar aquí un poquito todo más. A ver, este también fuera. Esto que no quiero un green. De hecho, green debería estar muerto ya. Una hiena podemos coger. Vale. ¿Qué le he dicho por aquí? Si dice, te cambias a un puto recluta, literalmente no tienes utilidad. A ver, sí que tiene utilidad. Bueno, vamos a ver qué utilidad tiene. Vale, puede abrirse. Bueno, pues sí, puede abrirse, mi pana. ¿Acaso dónde están? ¿Pueden estar en cualquier lado? Ni puta idea, la verdad. Imagino que sí. Están aquí abajo. No tengo idea, Tío, por favor. Bueno, como pueden estar, Creo que están en abajo, en un garaje. Basement. Sótano. No sé decirte. Pues si están abajo, tiene la pinta, ¿no? Efectivamente, están abajo. Pues a mirar, vamos a ver si están en garaje solamente por esto. Están abajo, sí. Vale, podemos abrir por aquí. Vale, guachín. Te abres para hacer eso, este tío es inútil, la verdad. Vale, por aquí nosotros, va. Ir como si fuéramos reales. Vale, se puede. ¿Quién ha muerto ya? Mi amigo, el de la utilidad. No, el amigo. Vale, está abierto, perfecto. ¿Ese es el láser mío o el de mi compi? Vale, tenemos una funda derecha. Amigo. Quiere ir a Guanta. Pues amigos, GG well play, ¿no? Mi panita. Sí, quiere ir a... Bueno, aguanta. Quiere pillar el pixelito. Me supone que aquí no debería haber nadie porque el pana está cubriendo de aquí para allá. Esto va a ser una locura. Aquí no podemos hacer nada, gente. Pero nada, no podemos hacer nada. Vale, aquí no podemos hacer nada más, gente. Me la pega, tío. Vale, ok. Ok, nada, nada. Ha venido hacia, ha hecho prefer y ya está, ¿verdad? Efectivamente, ha hecho prefer y me ha matado. Vale, nada, mal timing. Lo he hecho GWP. Que no. Vale, gente, pues lo dicho, vamos a la siguiente. Voy a poner ya por aquí los que han morido. Está obviamente bastante lamentable. La primera es lo de siempre. Esto era una hiena. Que nada, que le da igual, que va a seguir aquí, está aquí hasta nada. Joder, cuando quedaba he dicho, digo, aquí no vamos a poder hacer nada. Está todo el mundo por aquí, acabamos de ver cómo ha muerto todo el mundo por otro lado. Se van a poner a enfocarse aquí. No vale nada esto. ¿Esta skill que está haciendo? Pues nada, para engrosar ahí un poquito el cadáver y poco más. Vale, listo. Creo que he apuntado a todos. Vale, lo he dicho, no vamos a estar aquí esperando. No merece la pena, nos van a bajarnos de rango, nos bajan 8 puntos. Creo que estamos en... a saber cuánto estamos. Siguiente, next question. Vale, nos queda todavía bastante operador. Claro, es que ahora sí que tiene sentido todo, gente. Es que antes lo digo, no, digo es que no me está cuadrando. Digo, ¿cómo podemos? Digo, ¿cómo pueden tener todos tantas vidas? No tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Vale, por ejemplo, aquí, Sledge, si lo revivimos como tal, pues. De hecho, si muere, ya moría de tirón. Ahora sí tiene sentido, que si no, es que no hubiera sentido, tío. ¿Ves? Aquí sí, si Arun muere, está fuera, tal. Ahora sí tiene sentido. Que no me estaba cuadrando, tío. Y de hecho, sé que con Mute he jugado cuando estaba muerto. O sea, con Mute he jugado estando el muerto. Que sí que es cierto que he jugado con él como si fuera Smoke, porque quería haber cogido a Smoke y me cogió a Mute, o cogió a Mute de manera aleatoria, pero bueno. Vale, ahora sí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Se supone que esto está actualizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 10 en ataque, ahora sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
24, 25, 10 en ataque y 25 en defensa. Al final en defensa es más complicado morir. Es más complicado morir, la verdad. De normal se empieza atacando. Hemos solido empezar atacando. Vale, echamos. Vale, defensa. Pues mira, ahora empezamos en defensa. Vamos a ver qué operador elegimos. De hecho, vamos a coger yo creo que ya un Aruni, ¿eh? Vamos a elegir operadores que o incluso un Guamai. ¿Esto qué es? Laboratorios. Me da un poquito igual en qué empezar, ¿eh? Otra vez. Vale. Cogemos entonces un Aruni. O un Aruni o un Guamai. Vamos a elegir. Vetos. Nada. Nada que me quieren vetar. Eso tampoco. Vale, bueno. Va a ser Dokaebi. Va a ser. Ellos vetarán. Seguramente un escudo. Vetarán un Thatcher. Perdón. Sí, no un Thatcher, digo yo. Un Kaid. Y vetaremos. Pues si no es un Kaid, va a ser un Kaid. El que vamos a vetar. O sea, el que va a estar vetado, eso sí. Ah, pues un Thatcher vetan ellos. Bueno, vale. Bueno, pues nada. Caíd ellos, caíd nosotros. Y el otro. Vale, caíd. Estoy pensando en qué se podría vetar. Fenrir no lo he visto en las últimas. Ve, lo he hecho. O sea, Fenrir no lo he visto en las últimas partidas, tío. Y es el primero que se me viene para vetar, pero es como, ¿para qué? Si no, si creo que no se ha vetado y no se ha elegido. O si se ha vetado no me he dado cuenta y por eso no se ha elegido. Vale, vamos a elegir nosotros una Aruni. Nos vamos a quedar en la posición de construcción. Aruni, que tiene una vida como tal. Ni pero somos pillo esto. Vale, ¿dónde nos quedamos? Es la pregunta. Me voy a quedar por la zona de... de dormitorios. Voy a quedarme para hacer el dormitorio, gente. Vamos a dinero, ¿verdad? Efectivamente, vamos a dinerito. Vale. Me voy a quedar por dormitorio. Voy a intentar defender toda esta zona. Lo malo es que me gustaría tener las ventanas abiertas. Vale, tú refuerza toda esa mierda. Lo he dicho, me gustaría tener. Me gustaría poder reventar las ventanas. Es decir, darles un par de golpes para saltar por ellas. Pero claro, no puedo dejarlas listas con este operador, porque me las cargo de una. Vale, vamos a meter este por aquí. Vamos a meter otro en trampilla. Vale, ahí lo tenemos. Vale. Metemos esto aquí, aunque pues lo he dicho, vamos a intentar no solo defender toda esta posición, ¿vale? Vale, ellos cagan allí lo que les dé la gana. Vale, ya de últimas. Pues posiblemente esta de aquí. Esta de aquí, para que quiten utilidad. Vamos a quitar utilidad nosotros aquí. Vale, vamos a lo hecho, vamos a defender nosotros esta parte. También tiene una cosa, vamos a ver qué es lo que hace nuestro equipo. O sea, es decir, yo me voy a quedar aquí para ver qué es lo que hace nuestro equipo, ¿sabéis? Porque si se quedan cuatro tíos en garaje, yo no puedo estar prácticamente aquí. Trampilla, vale. Ya acaban de romper, me cago en Dios, que han ido rápido, coño. O incluso ha sido un drone, posiblemente. Creo que ha sido un drone. Vale, no se escucha ni salto ni polla. Vale, bueno, no, tranquilo. No, de hecho, no puedo quejarme, ¿vale? Casi que el juego es una puta basura. Porque ha vuelto un nuevo puto error que estaba extinto desde hace saber cuánto tiempo. De que tiras por la trampilla y te tiras al suelo y no se escucha. Vale, ok. No voy a quejarme, la verdad. Es una mecánica del juego, la verdad. Que sea invisible el salto, el sonido. O sea, se escucha el bug por el fondo que ha roto para meterse hacia la zona de gimnasio y tal. Hago un prefer por si en este caso está desde la derecha y tal. Salta la otra, no se escucha nada. De hecho, habéis visto cómo se hace eso, ¿vale? No sabéis, cuando tires de trampilla o tires al suelo para buguear el juego y que no se escuche nada, ¿vale? Miraremos cámaras. Pero se ha tirado sin info el pavo. Porque han roto la bicha esa y han metido el dron. Y el dron es el que me he cargado con la trampa. ¿Por qué no han entrado?
Se me ha muerto mi pana. Vale, queda un green y una Kali. Solo queda un agente de los defensores. No podemos ver mucho más por aquí. Bueno, en garage, Kali en garage. One garage and one planting. Nah, aquí está muerto, la Kali ya tiene en ángulo. Vas a un garage. No hagas esto, te va a pillar un ángulo y te cagas. A ver, se podría hacer. Cuidado. Hostia, no la mata de milagro. Localicen el desactivador y destruyan. Ah, que está en la ventana. ¿Qué, pero qué es esto? Pero va con. Ah, digo, vale, va con 200 de ping, vale, vale. Hostias, vaya, esta también que te cagas, eh. Mamá, qué nivel. Pues sí. Okay. Vale, pues que le he muerto a mi pana, ¿no? Defensa, pillemos Guamai. Es que claro, si me vuelve a hacer lo mismo, pues ya me contarás. Vale, vamos a poner aquí ya los que mueren. Pongo mitad musicote. Tengo mira larga con esto, me la quitaron también, me la quitaron, ¿no? Sí, me la quitaron también, perfecto. Vale, vale, vale. Esta era Aruni, vale, Aruni ya ha muerto del todo. Vale, lo he hecho, voy a intentar cargarme ya operadores que. Es que le quede una vida, la verdad, para no tener que estar ahí, ¿sabes? Que es un puto coñazo. Aaron. Ah, que estamos abajo al final. Buah. ¿Vas tú, no, pana? Sí. Que por como sigo moviendo la ELA, digo, tío, digo tiene. Y de hecho, vale, vale, digo, tiene 200 de ping. Vale, vale. Ah, entiendo, digo, que no tiene sentido como está. Yeah. Vale, gente, nada más que a nosotros por fuera, ¿vale? Se acabó hace aquí el mongolo, tío. Estoy tras las cojones, la verdad. Vale, este en principal. Vamos a hacer nosotros esto por aquí. ¿Qué coño ha pasado? Venga, dame un poquito más. Paso, tira aquí. ¡Nos largamos! A ver, antes de que me maten a mí por aquí, deberían matar a este. Porque lo ven, vaya. No sé que tenga el timing de subida. Ahí viene contigo. ¿Me has visto? ¿Qué pasa ahí, macho? Ese prife. Se lo miro, sencillamente. Pues ese lo ha escuchado. O sea, ese sí que lo ha escuchado la Valkyria. Porque le ha abierto a él la Valkyria. O sea, el back. A mí sí que se me escucha, la máquina de pueblo pareo, tío. Me han visto, me toca. Sí, me la pega perfectamente. ¿Cuánto le pegaba? Muy poquito. Aquí sí que se ve que me estaban droneando. A ver, juegan bastante mejor que nosotros en el aspecto de que van droneando y dándose todas las infos posibles. Eran dos drones conmigo. Bueno, pues vale. Hemos perdido una posición que era lamentable perderla. Tío, más cámaras, velo siempre. Careful is back. Te va a romper, tío. No, no estás viendo que es un puto asco lo que tienes aquí. Tienes la pared sin reforzar. Porque no está ni abierta. Bien. Menos mal, ya era hora. Vale, esa era la Nomad. Venga, va, sí, te digo, no he calentado. Llevo cuánto, 40 minutos jugando y no he calentado una mierda. O sea, la verdad, he disparado menos 3. Perdón, no podía meterme por la izquierda cuando. A la hora de saltar, si he saltado por ahí es porque a la izquierda me tenían abierto ya un agujero para verme, ¿vale? Vale. Vaya, vamos a ver qué coño cogemos. Así que me interese matarlo. Un Gojo, un Kaiz, no. Una Alibi. Uf, pasa que no Alibi, tío. Un Kaiz, no, esta me daba, tío.
Uf, nadie vive aquí. Uf, no me apetecía una ali aquí, la verdad. No. Bueno, vamos a hacer lo típico. Vamos a reforzar esto. Paso, mira, que refuercen ellos, la verdad. Yo hago las rotaciones. Bueno, tío. En fin. Nos quedamos por aquí. Vamos a reforzarnos solo aquí, va. Me va a volver a hacer lo mismo, lo de la mierda del salto de los cojones. Pero bueno, da por mis santos huevos, quiero matar a esas vergas. Y que vuelva a hacer lo mismo. Den por culo, si no han cerrado por allí, que hubieran espabilado. Ah, que no han reforzado el muro principal, vale, tío. Vale, tío, pues lo que digo, no han reforzado el muro principal. ¿En serio? Tío. Mira, la verdad, esto es para pegarse un puño en los putos huevos, la verdad, eh. Nada, me tengo que quedar dentro. Madre mía. Hostia, tío. Qué barbaridad, ¿verdad? Lo he dicho, al final como siempre, tío. Tengo que tener una alarma aquí, esta está aquí. Cuidado con construcción, tío, van a venir por construcción. Construcción, efectivamente. Rapper invertido. Marco Traction. Bueno, amigo, gracias. Aquí lo malo que me va a romper desde la ventana. Pero con suerte de la ventana no lo ve, porque ya revisé esto antes y ni nada. ¿Está en construcción? Vale, está en construcción, ¿verdad? Sí, vale. Se murió, vale, se murió garaje. Garaje está perdido ya. Madre mía, claro, es que han abierto esa puta mierda. Pues ya me contarás. Planting. ¿Mueven ganas o mueven planting? Está muertísimo, tío. No te pongas a hacer de garaje, las engaras. Nah, es que esta gente es de puto loco, la verdad. Me ha faltado, bueno, me ha faltado un poquito de cosas, pero bueno. Como aquí no se puede hablar tampoco de errores, porque está mal quejarse, pues simplemente diríamos casi mala suerte. Claro, pero luego dice que lobby es este. Pues bueno, como si no tuvieras tú en el mismo equipo, vaya. De hecho, ha sido el mismo notas. Nah, pásame, ¿para qué voy a tirar? Si no sabrá ni qué coño ha hecho. ¿Qué ha muerto? Una alabai. Es una pena por alabai, la verdad, una penita. Una penita. Ahora vemos que elegir el ataque. Tiki tiki ti. Alabai, bueno, es alibi realmente. Alibi, alibi. Hace poco tuve una conversación de este estilo, que cómo se pronunciaban ciertos operadores en diferentes países. Como estaba con mis compañeros de creadores de contenido de Italia, le dijeron, Carmelo, ¿cómo dices tú a maestro y a alevi? Yo dije, digo, maestro es maestro y alevi, pues alevi. Pero en inglés le dicen alabai. Pero de hecho, al final es, ¿cómo vas a decirlo? ¿En tu idioma? O ¿en el idioma en el que es el operador? ¿O cómo, sabes? Una Gridlock. Se me ha quitado la gana de jugar. De puta castaña, juego. Una osa. Me apetece. No me da tiempo. Y Ozofía está muerta, ¿verdad? Sí. Es que no se puede hablar. Me cago en Dios. Bueno.
Pues si Sofía muere, muere del tirón, ¿vale? Aunque le quede una vida más, si muere, muere del tirón. Lo he dicho, igual que Knock. Knock, le decían Knock. Knock, Knock. En lugar de Knock, 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 Knock. Le decían Knock. ¿Tengo claymores? No. Knock. Como muy pronunciada la Q. La K, perdón, la Q, digo yo. Dale aquí arriba, no. Perfecto, tío. Pues buen drone que se ha metido. Where? Ok, thanks for the info. Vale, la verdad, muy bien. Gracias por la info. Es que no sé dónde están, están arriba, están abajo, no lo sé, no sé dónde están, perdón, que no se puede subir. Vale, imagino que están allí por cómo está defendido esto. Bueno, vamos para allá. El plan original. Esta, a saber dónde era este. En fin, gente, por mí ya next partida, la verdad, suficiente. Vale, esto no pueden abrirlo, sí pueden, pero no, no podemos. ¿Habrán roto cámaras? Sí. La vida, la vida. Vale, lo malo va a ser este, no se ha tomado eso. Buah, se ha dado tanto muerto ya. Recargando. Toca la vida. Me toca. No hay nadie. Behind. Solo queda un atacante vivo. Stairs gone. El Zedax está en nuestras manos. No, no he abierto ni esto bien, tío. Me cago en su puta madre. ¿Está al fondo? Solo queda un enemigo. En fin, la verdad. Vale, pues no voy a coger a Sofía. Pasa que lo he dicho. Es que es lo malo de esta serie, que no puedo jugar realmente con los operadores que más me gusten, porque en el momento que muera, pues es como, bueno, pues ya está, se acabó. Vale, Sofía ya nada, gente. Menos mal, porque lo hubiéramos matado de tirón y no quería. Vale, atacante. Hemos dicho una osa. Una osita. O sea, me ha sorprendido, han vuelto a hacerlo, ver lo mismo. Pero esto literalmente no es porque digan, no, es que esto, no, no, es que no tiene ni puta idea de jugar, gente. O sea, no tiene ni puta idea de jugar. O sea, ¿el por qué? Porque no, o sea, si tú no abres una rotación ahí entre baños, tú no puedes luego rotar, solo hay una manera de rotar. Y es muy raro, o sea, si el mapa no te lo permite, siempre hay al menos dos rotaciones para el mismo sitio. Siempre. O sea, siempre hay dos maneras de acceder a la misma, al mismo sitio, ¿sabéis? Si no tienes que dar toda la vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, pues ya le voy a decir, la verdad. Vale, están abajo, una osa abajo. Pues por el túnel ya hemos visto que no merece ni la pena meterse, la verdad. Vamos a tomar nosotros. Está bien, está bien. Está, vamos a ir con el Ace, ojito con los spawn kills. Vale, vamos directamente hacia... Están abajo en principio, ¿no? ¿Están arriba? No, no están a... ¿Están arriba? Vale, un garaje todo para arriba en pasarela. A la as, antes lo he dicho, digo, en info, plan, info, plan, la as para decirme, oye, ¿me puedes decir la info para yo saber algo? ¿Esto qué es? ¿Se ha caído? No, no se ha caído. Vale, bien. Me gustaría saber dónde está el otro. Esto, vamos a ver dónde cojones está. No, pues no está. Están abajo, tío. Ah, no está, ¿no? Está rota.
Vale, esa no la hemos roto. Están abajo entonces. Vale, arriba nada. Están abajito. Están abajito, abajito, abajito. Vamos a ir directamente para aquí. Ah, ¿y trampilla? Vale, bueno, pues ok. Vale, vamos a ir dirección strip de nosotros, ¿vale? Qué bien, mi pana, vamos, vamos, vamos. Bueno, iba a decir triste, ya que estamos aquí. Vamos por aquí abajo. Qué valquiria, pues casi me la como yo por su puta culpa. Bueno, culpa tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Trampilla, no hemos abierto trampilla, ese va a ser el problema grande. C4. Vale. Fallo mío completamente, tío. A la izquierda no hay nadie metido aquí en punto como tal. Fallo mío, estaba totalmente parado. Estoy totalmente out. Nah, si es que no sé cómo estamos perdiendo tanta gente, la verdad. Estoy completamente out, gente. La verdad, estoy completamente out en el día de hoy. Vale, esta era Osa. No sentido, en fin, estaba pensando en mi cabeza. Digo, vale, si tenemos una persona aquí y otra persona está, digo, a la izquierda no había submetido. Ese es el problema. Vale, ¿esto qué es? Ataque nuevamente. Vale, aquí ya tenemos esto. Una Grislock me gustaría, la verdad. Pero no, quiero operadores que tengan ya 3. Vale, en ataque no tenemos 3 muertes como tal. Vale, con Grislock. Fíjate, gente, que siempre he creído. Y sigo creyendo, la verdad. Pasa que esa gente que dice eso es porque literalmente, lo siento mucho, son retrasados. Perdón, ¿vale? ¿Es su opinión? Sí, también tengo la mía que son retrasados. Vale, pero cuando yo digo algo, el por qué muerto y tal, no es porque diga, ay, mira, no, ya se está excusando. No son excusas, tío. Es el, literalmente, el decir por qué he muerto. Vale, es... He muerto por esto y esto y esto. En el juego no ocurren las cosas por casualidad. O es raro que sea por suerte. Por ejemplo, cuando el Vigil venía desde azul y yo estaba por túnel, he querido huir y justo le he disparado. Eso es suerte, no hay ningún tipo de nada, ¿vale? ¿Él sabía que había gente ahí? Sí. Pero el que justo dispare y sea justo en ese momento, cuando yo me vaya, eso es pura suerte, ¿vale? Por eso ahí no puedo decir mucho más porque he dicho, es suerte. Ahora, cuando una persona muere, si se quiere mejorar o si quiere saber por qué se ha muerto, para que no vuelva a ocurrirte igual, lo que tienes que hacer es saber y es decir por qué se ha muerto, ¿vale? No es, ah, he muerto. Pues no. No se muere porque sí. ¿Sabéis? Es que no sé, es que no entiendo muchas veces la... También te digo, muchas veces, también te digo que son niños. Y no se puede discutir con niños porque tiene una idea y esa idea es la que tiene en su cabeza y no va a salir de ahí. ¡Es un puto niño! Me refiero. Como, por ejemplo, igual que el tema hackers, me hace lo mismo. Pongo títulos muy llamativos de ¡uy! ¿Es hacker o es exploit? Y ya hay gente quejándose de No, Caramelo, siempre que te matan dicen que hacker. Es como, en plan, tío, me está atravesando tras la pared, está disparando con una ametralladora sin recoil, disparando de cadera, tal. Como, ¿cómo puede decir que esa persona es? Es que es de ese sentido, ¿sabéis? No sé. Pero bueno, al final es como, ¿para qué discutir con esta gente? Si es como si tuvieran deficiencias mentales. Y yo, por eso aún no lo saben, pero bueno. Vale. No hay trampas, ¿verdad? Vamos a mirar las alarmas, perdón, cámaras en un momentito. Vale, no parece. Open. Dumpster, one dumpster. Careful with you, back. One more, dumpster. Subete, lo mismo aquí me la pego. Vale, cuidadito contigo, está aquí. Vale, ya hemos tomado esto. Perfecto. Cuidado aquí con los Walbans. Bueno, Walbans, perdón, con los prefer que la gana hacia uno y me muera yo. Vale, estamos todo perfecto. Esto por aquí, esto por acá. Debería expandirse esto bien, debería. Aquí siempre prefer al fondo porque se pueden estar. Vente para acá. Vale, vamos a ver. Cuidado para que aquí no pueden salir, eso es cierto. Está el dron bastante lejos. Un minutito, tiempo de sobra. ¡Vamos, mi equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, rotación está perfecta para cortarla desde aquí. Nada de la izquierda. Vale, está al fondo.
Vale, no podemos hacer nada con eso. Igualmente me voy a meter por aquí, ¿eh? O sea, ellos van a ir hacia otra posición. Es muy buena, pero yo tengo que seguir metiendo presión por aquí. Vale, ha gastado ya los tres humos. Yo ya sé que puedo meterme por aquí. Lo que voy a hacer es seguir pegando aquí disparos, ¿vale? Para que ellos sepan que estoy aquí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ellos van atacando la trasera, ¿vale? ¡Tío! ¡Por favor! Aquí no debería haber ahora mismo... Ah, pues sí, porque es el mismo tío que ha matado a todo el mundo. Digo, aquí no debería haber ahora mismo nadie, pero sí, sí. Sí que debería haber alguien. La verdad, increíble. Tiki, 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 tetito, tom. Pues sí, amigos, sí, lo dicho. Había enterado, ¿no? Ha muerto tres tíos por uno. O bueno, lo mismo eran los dos. También he tenido la mala fortuna de disparar y que justo se cerrara, me meto para adelante, disparo, tengo que recargar, en fin, la vieja madre fortuna. Es la vida, la verdad. Esta ronda no era para haberla perdido, la verdad, entre tuyo. Lo he dicho, quería quitar esa presión. El smoke se ha ido de ahí, la ha sudado la polla, ha ido para otro lado. También te digo, es normal teniendo tantos milusos como tenía. Segundito. Vale, vamos a coger un ace, no me apetece, tío. Un sense, estaría bien, vamos a intentar plantar con un sense, va. Un sensito. Luego me gustaría ver esta repetición, gente, recordádmelo. Bueno, no vais a poder porque al final es un vídeo. Ahí está sense, aquí. Vale. Luego voy a ver esta ronda, que es lo que ha pasado, ¿vale? Pero de mi parte, lo mal que he hecho ahí, no romper los putos melusios de una. Porque directamente se ve que se estaban disparando entre ellos. Tenía todo esto para mí, prácticamente. Vale, arriba no está. Van a estar nuevamente abajo. Alambre, no, están arriba. Mucho alambre, están aquí. ¡Ah! Pues han llegado tarde. Aquí una Twitch vendría muy bien. A ver, así como se tiene que hacer. Bueno, a ver esto. Yo creo que eso ha sido un golpe rompiendo un dron o algo. Por ahí no se puede pasar. Intuyo, no lo sé. Vale, a ver, si ese tío se acaba de cargar a la persona de garaje, es para meterse ya en garaje. Lo malo que no tenemos ni para entrar por aquí. Vale, en garaje tienen que estar retomando ellos ya aquí. Lo lógico, ahora mismo esta persona ha muerto. Vale, amigo, ¿dónde estás? Y te vas. Sí, se ha pirado. ¿Por qué? Hostia, que tengo semi, tú. Tengo semi. O sea, ¿habéis visto que disparo y tira para abajo? Vale. Puede estar seguramente aquí abajo. Vale, por el ángulo tiene que estar arriba, por cojones. Aguanto, no quiero perder el personaje. ¿Por qué no se tira bien? Voy a hacer así. Tengo que esperar al equipo. Espérate que lo mismo paramos todavía. Vale, más, me mata cuchillo. ¡Fiu! ¡Dale! Por ejemplo, lo del Deimos, no he entendido por qué lo ha hecho. No tiene lógica ninguna. Es decir, te acabas de cargar a la persona que hay en garaje. En garaje solamente hay una persona. Lo he dicho antes. Esto es A o es B. Es negro o es blanco. Es bien o es mal. Si hay una persona en garaje, no ver nadie más. Lo que van a intentar hacer ellos es volver a retomarlo. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Ese mute estaría dentro metido en un punto y se ha unido por las escaleras y ha matado a la persona. Sin más. Vale, defensa. Y claro, si esto está todo el rato. De un segundito les. Lesión, el vigil, un vigil. ¿Esto qué es? Abajo el todo. Un lesión. Un vigil, va. Okay. Un vigil, por aquí te voy a mirar. Lo dicho, has quitado a esa persona. Te pones a dronear dentro. Una vez que sabes que no hay absolutamente nadie más, te vas. Y es como. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien, pero bueno, no sé. Ellos tendrán el sentido. Ya. Sí, me ha dicho que sí, voy a abrir las trampillas. Vale, el Ron TV este está diciendo algo al otro de que no haga, a saber. El señor que abre rotaciones donde no son. Y te joden la defensa completa, ¿no?
Vale. Vamos buscando drones. Solamente un drone. Eso es una putada, tú. Es una putada, gorda. No puedo ya salir por aquí, para arriba. A ver, me puede hacer el wallon por aquí arriba, es lo malo. Voy a jugarme la suerte, corre. ¡Parkour! Vamos viendo que no haya drones. Voy a hacer el wallon desde allí, eso hay que tener cuidado. Están aquí abajo, ¿veis? Eso no sé qué coño se ha roto. Están en principal ya. Cerrado. Cerrado. All top floor. I hear like three at least top floor. Están arriba, aguantamos aquí, van a venir a ver trampilla. Vale, vienen desde arriba. Pase que vienen desde allí. Podemos irnos solo de aquí. Lo malo que igual me vienen ya de frente. Están aquí ya, vale. Eso olvidamos, eh. Vale, lo he dicho. Si eres Sledge por arriba. ¿Esto está abierto? No. Tenemos que ir muy despacito, obviamente sin shiftear. Entro desde aquí, eso no me importa. Vale. Bottom main stairs. Vale, unas escaleras arriba. One more bottom main stairs. Yeah, okay, diffuser. Okay. Yeah, defuse, guys. Last blue, just play defuse. Yeah, okay. Okay. Vale, a ver. Sí, podría haberse salido a Melusi de ahí, eh. Podría haberse ido de ahí la Melusi. La verdad, podría haberse ido de ahí, pero bueno. Vale. Tiki tiki tum, tiki tiki tum. Ha salido bien al final, pero bueno, han sido demasiados muertos aquí nuevamente. Igualmente, estaba ya. Estoy quemado, gente, ya de. Lo he dicho ya desde el 2-3, 2 algo, ya estaba quemado. Es como, uf, no me apetece jugar más esta partida, ¿sabes? Este no se ve, la verdad, que no me gusta nada. Vamos a ver eso que he comentado, ¿vale? Nos subirán de esto. 3, 4, 5. Vale, han sido más 2. Más 2 por el rango, por subir. ¿Hay algún punto más? Vidas no, a cuchillo tampoco. Y plantar diría que tampoco. Vale. Vamos a ver la repetición, quiero verla, ¿vale? Quiero ver para ver qué es lo que ha ocurrido. Si ha significado algo que yo me pusiera, que supieran que estaba ahí como tal. O simplemente han atacado mal desde el otro lado. Porque al final es un poco cuello de botella. Quiero ver eso. Creo que era en el 6, en la ronda 6. Bueno, si no es la 6, la 8. No, creo que esta no era. Sí, era esta, sí. ¿Era yo Grislock? Sí, es esta. Vale. Vale, parte final. Le doy al pause para que eso se vaya poniendo bien. Vale, aquí aún hay tiempo de sobra. Vale. Vale, quiero ver un poquito más adelante. Aquí yo. Vale, aquí, quiero verlo aquí. Vale, efectivamente, aquí había una persona. Ah, pero esta persona, a ver, a ver. Ah, y además tenían un escudo. Hostias, pues eso es una cagada guapa. Vale, quiero ver esto, ¿vale? El último minuto. Vale, aquí ha sido cuando hemos visto esto. Aquí tira el smoke, el humo. Tenemos que retroceder. Aquí creo que cuando dicen de ir hacia otra posición. Vamos a meter musiquita. Le he dicho, aquí ya vamos rotando nosotros para otro lado, ¿vale?
Vale, creo que aquí, a ver quiénes están. La Frost. Vale, esta es Frost. No, esta tiene pinta de ser Smoke. Esta es Frost. Vale. Perdón. Aquí un poquito más abajo. Vale, aquí lo he dicho. ¿Por qué yo hago esto? Lo he comentado antes. Para que la persona que estuviera aquí, bueno, para que digamos quitarle presión a la gente de allí, ¿vale? Para que superen que estoy aquí. O sea, a mí, mi intención es que sepan que estoy aquí, ¿vale? Lo he dicho, ahora 4 para 2. Aquí es cuando ha sido lo clave. ¿Veis? Pero este tío, es que este tío lo ha hecho muy bien, la verdad. Este tío lo ha hecho increíble, ¿ves? Lo ha hecho muy bien. Este se pone a recargar. Está supuesto recargando en un sitio que es de puta pena, la verdad. Vale. Yo te digo, el smoke lo he hecho muy bien. Ah, se supone que lo he pausado. No he hecho ni caso. Aquí, este. Mata a este tío. Está un poco perdido el pobre, la verdad. El tuyo está bastante perdido. ¿Puedo girarlo hacia el lateral? Sí, vale. Teníamos uno en cada bomba. Y aquí ya estamos en el... Ah, no, el 3 para 2. ¿Y dónde está el otro? Aquí esto no se me rompe, la verdad. Aquí yo estaba ya con el tío como tal. Se muere este. ¿Y el otro dónde está? Ah, y este viene aquí era por trampilla. Su mamá. Pues esto es una barbaridad, ¿eh? Que ese tío se tire... Bueno, a ver, no sé. Bueno, no sé. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues la verdad es que ha ocurrido un poco de todo, ¿no? O sea, eran tres personas, pero no eran tres personas. Y nos hemos puesto a ver. No puedo ver la planta de arriba. No, eran tres personas, pero han ido atacando uno a uno. Es muy bien, la verdad. Eso no, o sea, no he contado ya con ello. Tío, esto va como el culo, la verdad. Hasta que se pone esto, madre mía. Le he dado 5 segundos para atrás solamente. Nada, y no me hace nada. Tío, y me pone a ver la ronda entera. Esto es una mierda, la verdad. Barbaridad, o sea, le doy 5 segundos para atrás y me vuelve desde el 3, 59, 58, así. Digo, tío, digo, no me puedes directamente dar 5 segundos para atrás, que me tienes que empezar desde... Qué barbaridad, no es que dé 5 segundos para atrás, es que doy 2 minutos con los 4 para adelante. Puta, es gilipollez, ¿no? Lo he dicho, gente, ha sido falta de coordinación, la verdad. Entre tú y yo, ha sido falta de coordinación. Estaba bien planteado. Cagada mía el no haber roto el puto Melusi de primeras. También te digo, me faltaba ese Melusi. Y me faltaba romper el otro, pero bueno, seguramente hubiera ido para el pasillo. La verdad. Perdón, me estoy buscando. Hubiera ido por el pasillo. Pero todo, se sube muy fácil esta mierda. O sea, ¿cuántos llevamos? Llevamos 40 partidas, 50 partidas. Llevamos 40 partidas, gente. Claro, es que llevamos 40 partidas en... ¿Cuánto llevo durando la serie? ¿Esto qué es? Ah, vale, esto queda ayudando a una persona. Voy a mirarlo. 40 partidas en... La serie empezó el 1 de julio. 1 de julio, 8 de agosto. Pues sí, llevamos 40 partidas en 37 días. Es que literalmente es prácticamente eso, una partida al día. Ya. Ya. No, porque ya sabes que no es una partida al día, porque al final son 3 lunes, 3 miércoles y 3 viernes, más o menos dependiendo. Pero bueno, vale, vamos a ver los que quedan por aquí. Igualmente aquí han sido 2 por rango. No hemos quitado bomba ni hemos defusado. Hemos matado una de las veces al que plantaba y tal. Pero bueno, ese no merece la pena. Vale, vamos en defensa. ¿Qué me pillo en defensa? Se llama como anti-cheat, ¿no? Algo así he visto. Anti-cheat 1. Nah, ese es antiguo de cuenta, aunque creo. Vale, defensa, pues... Voy a quitarme o una Thor o una Solís. Bueno, hay muchos personajes para quitarme los de tirón, ¿sabéis? Incluso una Clash, que la tengo aquí viva con... Sí, la tengo aquí. Vale. Literal no, por favor, estoy hasta los cojones, ¿eh? Y Cruz tampoco, tío. Oregón, bueno. Venga, va. Puedo ir con una Clash, ya que la tengo así con una vida como tal. Sí, me siguen quedando todavía muchos operadores. Sí, vamos con una clase. Aquí, ¿qué me quieren quitar? Adelante. Un Thatcher, un Bleach. Thatcher, lo más típico, lo más típico. Lo siento, gente, pero hoy en día mi mentalidad es cuando juego partidas. Al menos en el Ranked Premadeath, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final en Ranked Premadeath el contenido es las muertes que hagas. O me han dicho que te hagan. En un vídeo normal de unos compañeros inútiles te puedo sacar contenido, ¿sabes? De esto no puedo sacarte contenido. Es como la serie de Road to Champion. Jugar todo el rato contra hacker, ¿qué contenido va a ser ese? Si realmente el contenido de esa serie es subir de rango, ¿sabes? ¿Qué es esto? Oregón, aquí un caíz. Vale, verga, la verdad.
un poco ahí mismamente. O sea, más que nada porque por petar algo, no voy a mirarte. Vale, vamos a elegir una clase para arriba. Lo voy a elegir con escopetas. Escopeta para rotaciones. Sí, porque si no sería granadas o escudo. Nada, escopetas también, gente, escopetas también. ¿Está aquí mi trapo? Sí. Mi trapo que ahora cambia de color. Que desapareció el mío verde que tenía por aquí. Y no aparece. Y Ashley diciéndome: trapo verde clarito, no me suena de nada. Y digo, ¿cómo que no? Si es el con el que estoy aquí para limpiarme las manos cuando están así sudadillas y tal, ¿sabes? Por el sudor, vaya. Venga, amigos, vamos al lío. Lo abres tú, perfecto. Esto vamos a abrirlo entera, ¿vale? E enterísima. Para nosotros caber ahí bien fuertemente. Esto quepo e increíble. Tío, gracias. Vale, alambre por acá. Para que tenga que romperlo por cojones. O si no pasa por aquí, lo va a tener que romper por cojones. Cerramos. Y el otro alambre, pues seguramente escaleras de blancas. Blancas blanquitas. Blancas blanquitas. Por cierto, en el día de hoy. Ah, no, no voy a meter política. Sí, no voy a meter política. Recargando, perfecto. Esto hay que reforzarlo por cojones, porque si no, desde la ventana doble te hacen vuelven hacia acá. Faltan muchos refuerzos, según veo, efectivamente. Sorry, tío. Estos alambres son una puta mierda. Ya solamente por ver esto, tiene una pinta de ser un pedazo de basura de equipo. Te cagas, tío. Al menos lo ha puesto en el lado correcto. Al menos eso está bien. Vale, aquí habría que abrir aquí un huequito. Eso tiene que estar reforzado para que obviamente no hagan eso y no maten de manera muy vasta. Vengo para allá, ¿vale? Vale, ahí está. Quería romper la mierda esa para que podamos escuchar si alguien repelea. Este tío está feca. Se acabó el correr. Perfecto, gastando utilidades de tiempos inmemoriales. Tenemos persona sandwich. El sandwich no debería darme. Ok. Vale, ya está activo. Pues efectivamente, alguien en algún lado. No debe haber nada aquí. Vale. Me meto yo por aquí. Esta ventana abierta. Vale. Vamos a ir nosotros hacia allá, ¿eh? Ventana doble, debería haber alguien. Ha sido allá. Vale. Vamos para allá nosotros. Hay una persona, creo que hay ventanas, ¿eh? Ventana doble. Vale. Creo revisar bien esto. Nada, vale. 3-5, mal vamos, también te digo. 3 with me. Three on trophy. Ah, ok. Ok. Paso, por culo, tío. Acaba de dejar el paso y le meto a una persona que estando aquí. Vale. Qué absurdo, tío. O sea, solamente tiene que cubrir una parte, una posición. Igual que este. Left, left. Tío, estoy un poco cansado, pero bueno, ya me lo voy a venir. Qué absurdo todo, la verdad, te digo. No sé, la verdad. Mira que era tan... Ha sido tan de puto jugar contra bot. La verdad, como me han matado, es como... No me decía nada. O sea, dos personas mirando el mismo sitio. Vale, defensa. No pasa nada. Kafka. Es ridículo, tío. Vale. Qué ridículo, la verdad. Aseguren las bombas. Antan entra todo desde principal. Sé que la van a ver igualmente, pero bueno. Pongo solamente una ahí. Me
interesa poner una, aunque sea para la persona que esté rumiando y tal, que sepa que vienen de Ceiza. Vale, tiki, fuera música. Aquí han entrado en Rappel antes. Está coño. No voy a reforzar nada, lo hagan ellos con sus santos cojones. Ahí me paso toda la ronda reforzando, abriendo rotaciones para que no haga una mierda. Aquí lo pongo aquí, es bastante fácil que lo puedan ver. De hecho, bueno, es el mismo que he puesto antes. ¿Una armería? Sí. ¿Quién me ha abierto esto? Hemos sido nosotros, sí. Me pueden dar desde la ventana de mi derecha. Ico, come on, they are the spots. ¿Quién ha venido allí? Tengo la clap, mierda, está un segundito. Me estaba distrayendo algo, tenía la puta flecha delante. Bro, yeah, on the double window. I can't go there. I can't. Just go here. Vale, se me metan a doble, ahora no hay ninguno por aquí. Están abajo, ¿vale? Princi. Thank you. Ethic Maverick. Two guys, Ethic. Era un tipo que estaba repeliendo hacia allí. Vale, uno. Vale, dice que Maverick Low Attic. No debería haber nadie más aquí entonces. Oh, es un trofeo. La sabía desde cuando lleva ese tío ahí. Trophy, las info trophy. Bien, amigo, bien. Vale, pues ahora su ataque ha sido totalmente contrario. Ahora se ha metido por ventana doble por la carísima. También ha venido por ático. Y... ese era nuestro. Ah, no, sí que ha metido también por ahí. Vale, estupendo, ahora sí. Ha muerto, no importa. ¿Quién ha muerto antes aquí? Muerto de class y... vamos a ver el primer operador, que si no me da tiempo. Un tachanka. Que no me apetece la mierda, la verdad. Pero bueno, no me apetece lo que hay. Vale, este muerto y clase de antes también. Vale. ¡Tachanquita! Clase, tachanka. Tachanka no, clase y Kafka. No, que no, gente. Estoy jugando un poco ahora por. Lo he dicho, en plan, como si no me importara. Bueno, no me importa perder los operadores. Y no debería ser así, pero bueno. Igual porque quiero que acabe ya la serie. Pindu. Abrimos por aquí. Reforzamos. El Capcan se cata todo, el mezo se cata todo, fecado. Vale, esto por aquí. Vale, estupendo. Vale, pues todo hecho con. A ver, si lo hubiera hecho en plan optimizando, esto hubiera sido increíble y no hubiéramos necesitado prácticamente nada. Este aquí. Me he quedado yo aquí. Refuerza a ti, por favor. No tenemos escudo ni nada, pero bueno. Tira la primera para ir detrás, para detrás del barril, la última para el fondo. Para que en caso de que tuviera que huir, sé que me pudiera quemarlo. Vale, ya está, no voy a picar ahí necesariamente. Ahí está, tengo vida perfecta.
Joder, se ha cargado el arma, tú, una zona por la trampa que ha pegado. Se ha morido. De hecho, ha sido por la... por el Capcan, ¿no? No, ¿qué coño? Sí, no sé qué ha pasado. Había una explosión. Ah, sí, un Capcan, sí. Estamos increíble aquí, amigos. Queda el último atacante. Ay, qué malo. Ahí está, ahora sí. Venga, va, 2 de 3 en defensa. Está muy bien, la verdad, está muy muy bien. Ataque, ¿qué cogemos en ataque? ¿Es posible algo así que tenga poca vida? Vale, de los que tengan poca vida no hay ninguno. Es decir, los que tengan una vida no hay. Hay al menos de dos. Vale, tenemos Maverick. Un Maverick aquí es bastante bueno. Maverick aquí es muy bueno. De hecho, es de los pocos mapas en los que me gusta usar a Maverick, la verdad, De los poquitos lugares donde me gusta usarlo. Venga, va al lío, amigo, va al lío. ¿Qué tiempo tenemos? Una hora y media, está bien. Esto vamos a tener una hora 40, cosita así, está bien. Ah, Coca-Cola caliente, como a mí me gusta, qué rico. Era irónico. ¿Cuántos grados estamos? Hoy 35, ¿vale? Vemos aquí el 30, ¿vale? Vemos el medio, 35 graditos, ¿vale? Aquí en el cuarto. ¿Y habéis visto en algún momento que me queje de calor? En ninguno, ¿por qué? El otro día me lo dijo mi madre, dice que tú no eres normal, digo, muchas gracias, vamos a jalarla. Es que tolero muy bien el frío, tolero muy bien el calor, pero muy bien, Sabéis que estoy a 35 grados, me veis aquí que estoy brillante, estoy brilloso, estoy haciendo de vez en cuando así, pero el sudor y tal, y 35 grados dentro de mi habitación, ¿vale? Que fuera estamos... Ah, tengo el móvil en el bolsillo, de normal no tengo el móvil en el bolsillo. Al menos cuando estoy aquí sentado, vaya. Cuidado, espérate. Aquí. Fuera hace 31, no sé si lo vais a ver. No vais a ver la mierda. Aunque lo main careful. No lo sé, pero bueno, a 31 estamos afuera. O sea, está más fresquito la calle que aquí. En mala bomba, vamos. ¡Qué barbaridad! Magnifique, magnifique. Todo listo. Música, perdón, digo, me estoy distrayendo con algo. Aquí lo he liado, porque no tengo info ninguna. ¿Dónde estoy? Vale, lo malo. No me jodas, ¿qué ha pasado? One on Big Tower. Este igual me salta por la ventana, tío. Aquí de normal son dos personas, las que suele ver siempre atacando. ¡Oh! What the fuck? Sorry, what the fuck. ¡Qué barbaridad! Lo que salió. Por aquí no puedo entrar, es que ya estando el bandit ese sin drone, pues está un poco jodida la cosa. Puedo entrar desde abajo, pero es un puto suicidio, la verdad. Vamos a intuir que aquí no está el tío. Esa pira ya el puto bandit. Vale, Villa abajo todo. Vale. Vale, abrimos aquí tranquilamente, nos piramos ya rápido. Si el tío está aquí, pues me come, pero lo que hay, ¿vale? Oh my god. Totalmente mío, soy retrasado aquí, lo he dicho. Aquí fallo mío, la verdad. Tenía toda la ronda en mi mano. Aquí cagada mía por completo, tío. Cagadote mío, amigo. Tenía ronda perfecta para mí, tío. Pero perfecta, Era mía, porque era cargarme a ese. A lo mejor hacía un agujerito aquí en la pared. Nada, un agujerito y me metía igualmente de dentro.
Qué cagada, tío. Gente, quiero meterme en una serie, de jugar. Blanca, es verdad. Cagada, cagada, de verdad. My bad, tío, my bad. Qué cagadote. Sabes lo que ha pasado. O sea, me he cargado al back que estaba. Estaba a tomar por culo, tío. Estaba abajo del todo. O sea, desde aquí, creo que me lo he cargado estando él aquí o cosas así. O sea, ha disparado desde esta ventana. Ha salido por el tiro por esta ventana y le he pegado aquí. Creo que ha sido algo así. Lo dicho, aquí cagadote mío, guapete, guapete. Aquí no puedo decir mucho más, o sea, cagada. ¿Qué he hecho ahí mal? Pues coño, pues he fallado todo. Era un barco quieto y le he fallado todo. Vale, podemos ir abajo. A ver, podemos. Vamos a una Ivana, una Ivana. Vamos a coger una Ivana. Es buen mapa para aquí. Están abajo. Creo que ya suele poner el aire, ¿eh? Te digo. Me estoy cociendo un poco. Me sudan ya demasiado las manos. Ivana, aquí, vale. Ivanita, Ivanita. Aquí eras. Sí, que iba a ir a atacar a torre. Torre grande. Vamos a ir hacia meeting. Estoy sudando como un puto guarro ya. Venga. Me veis sudando, me veis brillar. Brillele. En fin. Vamos a sacar las manitas. Lo he dicho, vamos a ir hacia Ati con nosotros, ¿vale? Lo malo que nos ha pasado antes es que porque por estar haciendo el puto imbécil, pues no he metido el dron directamente allí. Eso me ha hecho que tenga que perder el dron. Se me ha bugado de primera también el dron aquí. Es decir, que he perdido el dron. Habiendo perdido el dron, es meterse ahí a ciegas. Meterse ahí a ciegas es un puto suicidio. Hay una persona abajo, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros posiblemente. Bueno, me huele algo raro, tío. ¿Ves? Me ha pasado igual lo mismo con este ahora. Tengo miedo de que me vengan por atrás, ¿eh? O sea, de que vengan desde de enfermería. Vigil on meeting. ¿Está angulando? Vale. ¿Está aquí cerca? Sí. Nice. Vale, ya está. Ahí está, ahí está. One kitchen. Lo he dicho, he decidido irme de ese tío. Gracias. Only one inside, guys. Meeting, vale. Go. Aim the hedge, guys. Aim the hedge. Aim on the hedge. Cover main. Or freeze. Becoming laundry or yeah. Seems to be laundry. Thank you. Fallo mío, habéis dado cuenta que iba a romper la mira. Quería romper la mira para que el Capi que estaba en búnker lo tomara posición. Pasa que lo he hecho muy tarde cuando lo he hecho. Estoy desentrenado, la verdad. Eso tenía que haber hecho antes, pero claro. Sí, no me convenía tampoco. Me daba un poquito igual dejarla abierta. O sea, dejarla cerrada. No, era tontería. No me valía para nada tenerla abierta, ¿sabes? Mismo sitio, vamos a hacer lo mismo, Lo he dicho, se ve que tiene una persona esa, que era Melusi, en la zona de cocina. Pero esa persona, he tenido buen timing, he salido, como habéis visto, piqueando hacia el pasillo por si estaba. Luego me he metido, justamente cuando me he metido, me he disparado ya por la espalda. He disparado yo de vuelta para que sepa que estoy ahí como tal. Pero no, o sea, he dado la info, he pingueado y me he metido para romper trampilla. ¿Por qué? Porque era mi objetivo. Es decir, vengo por aquí, hago fast pick, no hay nada, igualmente voy para allá, me meto y justamente al meterme ella me dispara, ¿vale? Yo sigo disparando, le pingueo, vengo para acá directamente, meto aquí la carga y es en ese momento cuando yo ya puedo hacer lo que quiera, ya sea morir o hacer lo que dé la gana. Vale. Vale, que estemos ya bien puestos.
Lo que a mí me faltaba era la info de que si Melusa estaba muerta, ¿sabes? Porque no sabía si Melusa estaba muerta. Porque se ha muerto alguien, no, esa persona no estaba detectada, entonces no sabíamos quién es el que había muerto, entonces pues, ¿sabes? Estoy solo, ¿verdad? Sí. Un sujeto aquí, spam kills. Me aguanto porque sé que este tío me puede disparar haciendo lo mismo que yo. Lo malo de este arma, gente, me mola mucho, está muy guapa y tal, pero lo malo es que tiene muy pocas balas, tío. Ok, nada, no puedo, no puedo, amigo. ¿Where? Somos Big Tower. No puedo, no puedo arrancarme, gente. Es smoke. Es decir, no me puedo arriesgar siendo un Ivana, ¿sabes? Importando tanto en ese aspecto. Mira cómo se han metido ya todos ellos. Pues mira, ahora ya sí me puedo arriesgar, hacer lo que quiera. ¿Se ha podido mover este papa aquí arriba? No, se ha metido punto. Vale, ya está todo abierto como tal. Estamos haciendo todo lo mismo, tú. Y también todo lo mismo. Me gustaría a mí meterme por aquí, la verdad. Ah, no está pegado, ok. Se está abierto, tío. Sabe que está abierto. Ah, sí que está abierto, vale, vale. Vale, smoke está arriba, pues mucho cuidado con ese. Vale. Hay que comerse ya este pavo, eh. Este está ahora mismo. No ve el smoke, Romer, tú. ¿Leis qué pasa? ¿Va a quedarse aquí? ¿Se puede morir ya, Leis? Sí. Tiempo de sobra, necesitamos matar al smoke 100%. Y hasta que este tío no se asome, no podemos hacer nada. Es tiempo de sobra. Pero luego es fácil meterse abajo. Al final iban aquí para leche, porque con el Ace. Hostia, tío. Por estar explicando, tío. ¿Qué es? Y son un penthouse. Un attic. Ya, ya. Lo he hecho por estar observando y diciendo y explicando, tío. Soy monger, la verdad. Ay, muy arriesgado eso que quería hacer, eh. Bueno, pues se ha hecho una ronda, mi amigo. Sí, está aquí. Se ha hecho una ronda, mi pana. Gente, mi idea era ir a por el. A por el smoke. Pero estaba bugueado el Ace, tío. Y no quería. Porque necesitaba que alguien estuviera abajo cortando ahí, ¿sabes? Caga la cagadita de ronda, tío. Me he dicho que estaba explicando. Qué pena. Nice, tío. Véndete. Fallito, 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 la verdad, fallito. Fíjate que el smoke ha ido rotando por todo el mapa. Fallo nuestro y fallo que no cometen muchas veces los enemigos. El ir droneando a una persona y matarla. Es decir, que yo, o sea, que la finca me esté droneando y tenga que ir yo, un Ivana, a matarlo, no tiene sentido. Porque si muero, se ha cagado la ronda. Aunque luego he visto que era un ace y abierto. Luego me han dicho, Ivana, las trampillas. Pero luego me imagino que la trampilla ha sido como que tuviera que cuidar de la trampilla arriba. Puedo coger un rook. Armarme hasta los dientes. Y esto, sí. Vale, voy a poner un segundillo con vuestro permiso. Esto de aquí, lo voy a poner ya. Ivana tampoco la he utilizado yo demasiado, ¿eh? No, prácticamente nada. Vale, y antes había muerto Maverick también lo he puesto, sí. Vale, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto podría abrirlo otro. De hecho, Frost tendría que abrirlo, pero bueno. Esto hay que cerrarlo 100%. ¿Dónde me quedo? Me voy a quedar en la brecha, me voy a quedar en la brecha. Me voy a quedar en la... Ay, que soy Rook, tú, perdón. Armor, guys. No recordaba que era el puto Rook, tú. Siempre, porque si no podemos defender esta posición. Venga, gente, nos apagamos aquí. Al final tenemos que jugar con todos los apeladores. Pues como tienen que jugarse. Cada uno se juega de una manera. Alambre es un pelín más arriba y hubiera estado mejor, pero bueno. No hay problema. Esto tengo que abrirlo yo, momo. Vale. Mi idea es jugar muy agresivo aquí, hacia esta gente. Y esto tendremos que abrirlo, tío. Vale, aunque sea ahí. Me molaría un poquito más, pero bueno. No, se queda así. Lo he dicho. Voy a hacer que abra y para adelante. Esto está estupendo.
No estoy jugando hoy muy cómodo, eh. Tenemos todo, ¿no? No deberían venir por el otro lado. Vale, es un drone. Creo que están rapeleando aquí, sí. Efectivamente. Lo apelé en Windows. Hecho. Vale, han abierto ático. They have a seal. Maybe on main. Se ha pirado aquí. Creo que no, siga ahí. Me queda hacer baiteo. Sí, está ahí abajo. Sí, está ahí el tío, está arriba, notas tú. Por la putísima cara, tú. ¿Hasta cuándo se va a ir campeando? Ese es el de fuera, ese que estaba en rape. Vale, escudo, ¿dónde? Vale. Vale. Trophy. Hemos marcado trophy porque es donde está la gente. Vale, ha dado tanta info que no me trae nada. Ha dado buena info porque ha dicho literalmente dónde está todo el mundo. ¿A ti? Es que como está cortando esto es una puta mierda, tío. Gracias, hazme eso, tío. ¿Y tú revive? Kids window, ventana niño, vale. De hecho, hasta que la dice, mi cerebro lo procesa por el tiempo que llevo sin jugar y tal, y no estar preparado. Solo faltan 15 segundos. Como está en ventana, niños, puede rotar perfectamente hasta aquí. Pues menos mal, vaya a salvar de pegar al pobre, tú. Sí, pues nada, se ha movido ahí. Vale, pues. Los niños del rapper. ¡Ataque! ¿Con qué vamos en ataque, tío? Pueden estar en cualquier lado. Vamos a ver qué podemos elegir en ataque. Tenemos que revivir ya gente, ¿eh? La verdad que me parió. ¡Un Ace! Un Ace no me apetece mucho. Un Sense. Sense sí que me gusta. Pasa que no sé por qué con Sense. Le tengo puesta esa mira, tío. Está ahí. Teniendo la 3.0, está bien potente. ¿Por qué voy con lo otro, sabéis? Vale, cogemos nosotros el Sedax. Vamos a intentar plantar. Vamos a intentar plantar, oye, si se puede bien, yo no con nada. Van a estar arriba, ¿vale? Lo más lógico. Sí, hemos ganado nosotros la defensa. Empate, todo libre. Si sí, pueden defender donde quieran, van a defender arriba. Tiki tiki tom. Tiki tiki tiki. Vamos a intentar plantar ahí, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos Claymore. ¿Qué más tenemos aparte de Claymore? Granadas. A ver, son importantes las Claymores, pero creo que aquí voy a utilizar más granadas, más que nada para quitar a gente de sitios, ¿eh? La verdad. Más que nada para quitar a la gente de los sitios. Una mesita por aquí. Aquí va a ser. Están arriba, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, están defendiendo pues lo típico, no están haciendo nada de otro mundo. No ha abierto para armería, pero han cerrado también. He visto que han cerrado aquí algo, he escuchado que han cerrado aquí algo. Vale. Esto sí, que no sé por qué tenía puesta la 1.5 antes. Perdón, ahí está, 1.5, perdón. Vale, hemos subido al fondo. Rompemos esto para evitar que... Bueno, evitar que luego lo pueden hacer perfectamente, pero bueno. Pedro, vamos a ver si tiene esto aquí preparado. Pues sí que me quita daño, no me pedía. Uno está en el torre. Acabo de verlo. Pues joder, el pobre no quería hacer eso y se ha matado. Vale, me acabo de quitar el que tenía aquí. Esto es muy buena idea, eh.
Vale, muerto Smoke. Va a putear. Vamos a ver, me iba a picar notas, tú. One was Bebop. One B, ok. I can plan, guys. Me quito eso y me meto. Ok, I'm planting. No debería dispararme aquí. Vaya puta mierda. Hostia, espérate. Vaya puta mierda que he llegado. Vaya mierda. Beto, tenía un Goya ahí, eh. Y me ha sudado la polla fuertemente, tú. ¿Qué ha dicho mi pana? ¡Skrilla! Ah, vale, que está grabando para YouTube. Muy bien, hombre, muy bien. Vale, pues hemos plantado. Esta ha sido una buena ronda, una buena partida a nivel de puntos. Hemos matado a 4, está bien. Vamos a ver si nos suben de rango. Si nos suben de rango es bien, si no pues una mierda. Más... vamos a dárselo a estos, por ejemplo. Más uno por plantar. Deberíamos subir de rangos. Hola, putada. Por un punto. Por un punto, tío. Lo que iba a ser algo bueno se convierte en una cagada. Hostia, tío. Bueno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Igualmente me gusta Sense, eh. Me gusta Sense. También digo, he hecho cosas con él que no era lo que esperaba, la verdad. Esa última, por ejemplo, yo quería que se metiera desde la pared, rebotase hacia mí, tal, no sé qué. No ha rebotado como yo quería. Fallo mío. Luego, cuando tira la segunda granada hacia la rotación, no se ha metido por la rotación y se ha caído justo delante. Digo, pues ya me tengo que esperar, si no me mato. Pero bueno, vale, pues un puntito ahí por máquina. Vale, conclusión del día de hoy. Ha muerto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espérate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, han muerto 16. Y puedo salvar a un total de unos 3 máquinas. ¡Qué bien, ¿no? Vale, o sea, mira, lo pongo por aquí si queréis. Bueno, si no también, ya pone. Vale, han sido los que han... primera partida, la primera partida desastrosa, ¿verdad? Segunda partida, 2 puntos por rango puedo meter. Y la última, lo he dicho, no es por victoria, sino por rango, ¿vale? Ya que si no, o sea, por rango subido. Ya que si lo hago por... 2 puntos por subir, también son 2 puntos menos por bajar, ¿sabes? O sea, por perder, mejor dicho. Vale, como tenemos 3 puntos, vamos a dárselo que meta atacantes, ¿vale? Aquí ya tengo todo hecho en principio, ¿vale, gente? A ver si está por aquí Ivana. Ivana, listo, lo he dicho, ya tenemos todo por aquí. Vamos a dárselo a Fuce, ¿vale? Fuce, 1 punto. Dos Leon y tres Finca. Vamos a dárselo solo a atacantes, ¿vale? Porque lo he dicho, tenemos demasiados defensores, ¿vale? De hecho, de aquí incluso podríamos eliminar a los que tenemos. De hecho, vamos a eliminar a todos estos, ¿eh? Sí, para el siguiente episodio. Hola, un momento, mate un momentillo, va. Bueno, no, gente, iba a hacerlo, lo prometo, iba a hacerlo, pero he dicho, no, que luego tengo que volver a ponerlo nuevo y tal. No, lo queda así para las siguientes temporadas, directamente hacerlo. Vale, pues esto es lo que hay, amigos. Estos son los personajes que tenemos. En ataque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operadores. Defensa, 1, 2, 3. En defensa hay un porrón y medio, la verdad. Todavía hay mucho que contabilizar. Tenemos, por ejemplo, lo podemos hacer si queréis, el tema de los paquetes. Como ya sabéis, los paquetes dan vidas como tal, ¿vale? Este, bueno, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo. Aunque esto no debería contar, ¿sabéis? Esto que es para Glass, por ejemplo. Pues si es para Glass, pues Glass tendría una vida como tal. En caso de que Glass estuviera muerto, estará revivido. Pero bueno, no da igual, ¿vale? En ese caso, ese no lo cuento porque es algo especial. Ese no contaría, serían estos. Estos, para el siguiente capítulo lo hago, ¿vale? Y si tocan atacantes, perfecto. Si tocan defensores, pues eso es una mierda, pero bueno. Amigos, sin más, un placer, un nuevo siguiente vídeo. Como es mejor, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.